a efecto de hacer entrega de la constancia de mayoría al candidato electo, abriremos un receso para solicitar al compañero Héctor Eduardo Velasco Monroy acuda a este recinto a recibirla. Pérez Tobar, nada más, o hay otro apellido para Pérez Tobar con leche. Estas son las muestras de apoyo en torno a nuestro candidato a diputado federal por el Distrito 1 de Jilotepec. Estas son las muestras de los priistas que conforman el Distrito Federal número 01. Aquí estamos con usted, licenciado Héctor, todos los sectores y todas las organizaciones de nuestro Instituto Político. Vemos con agrado las muestras de unidad en torno a nuestro candidato a diputado federal, el licenciado Héctor Velasco Monroy. Están aquí presentes todas nuestras organizaciones, los jóvenes, las mujeres, los campesinos, el sector popular y el sector obrero, presentes en este acto de apoyo a nuestro candidato a diputado federal, el licenciado Héctor Velasco Monroy, quien habrá de recibir su constancia que lo acredita como candidato a diputado federal por el Distrito 01 de Jilotepec. ¡Ese aplauso fuerte! Pedimos amablemente a todos ustedes, a los presentes, favor de tomar sus lugares para continuar con el desarrollo de este programa. Muchas gracias. Compañero Héctor Eduardo Velasco Monroy, le informo que conforme a la votación expresada por los delegados asistentes a esta convención, ha resultado usted electo como candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal, propietario por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Federal número 1, con cabecera en Jilotepec, Estado de México, por lo que en este momento le hacemos entrega de su constancia de mayoría. Desahogo de la asamblea y luego el uso de la palabra.